Muy, pero muy buenas tardes al aire ya, Generadores TV, su cuarta temporada, por suerte, muy, pero muy contento y agradecido. Bueno, ya estuvimos viendo los auspiciantes, a los amigos de Lados Daniel, a Be Connected, ahí está nuestro dispositivo de internet, que siempre le roba la luz, ahí está, con este pequeño dispositivo podemos hacerlos vivos. La verdad que, miren, parece un celular, lo llevo en mi bolsillo, en todos lados, tengo internet, por suerte, y cuando me voy de viaje también. Y en mi hogar tengo la libertad de tener mi propio dispositivo para los vivos, ya sea los LinkedIn Live o este programa hermoso de radio o el trabajo profesional mío y de mis equipos, que también todos usamos Be Connected. Así que muchas gracias. Vanessa Durán, con todo lo que es joyas por catálogo, bueno, está ella en Estados Unidos, pero tiene la verdad que la cantidad de revendedoras que tiene, pero el trabajo que está haciendo como coach, ayudando a emprendedores y a pymes, es buenísimo. Así que agradecido el universo del ecosistema de pymes y emprendedores de la Argentina y de otros países también. Después a los amigos de Valenti con esas picadas mortales que nos envían siempre, muy, pero muy agradecidos. Pirelli con los neumáticos, Snoop Consulting, obviamente lo que es transformación digital. Y no puede faltar el Instituto Pyme de Banco Ciudad, a quienes agradezco después de tantos años de trabajar juntos, dando conferencias, charlas, talleres de ventas, cómo capacitar a empresarios en el mundo comercial. Caímos a trabajar juntos acá en el programa de radio y nos están acompañando. Así que muchísimas gracias a todos. Para seguir con dinamismo, vamos a la plaquita de Spotify, en la cual les pido que nos sigan, que se conecten a nuestro canal de podcast Ideas Generadoras, o el podcast de Juan Sosa Fernández, como el canal de YouTube, que ahí saben que hay un montón de videos de los vivos de LinkedIn o de los programas de radio que quedan grabados, más allá de nuestro canal de LinkedIn, que es Juan Sosa Fernández también, o el arroba Juan Sosa Fer en Instagram. Siempre tenemos todo, y no se olviden de ingresar en satelitenews.com, que es nuestro diario digital, donde todos los días tendrán muchas noticias, y por las mañanas en el arroba satelitenews, ok, vas a tener un resumen de noticias, tanto como en nuestro Instagram, así que está buenísimo desayunando noticias, como para que ustedes puedan ir viendo qué noticias. Con qué noticias nos levantamos y tener después el diario durante el día para seguir investigando. Este jueves, 16 horas, mano a mano como en casa, ya saben, así que los espero en LinkedIn en vivo, LinkedIn Live, como hicimos el Mujeres Generadoras la semana pasada, así que mucha repercusión, muy bueno en todo el tema de investigación de mercado, tendencia, todas las referencias que hemos tocado el otro día en este apasionante Mujeres Generadoras, estuvo muy, pero muy bueno. Así que bueno, traté de ser lo más dinámico posible como para no aburrir a nuestro invitado, y ahora lo que sí les pido la placa para presentarlo como corresponde. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Le doy la bienvenida y agradezco la participación de Álvaro Echeverría, que es el CEO de Simple Road. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, no, por favor. Bueno, tenemos a un empresario que con inteligencia artificial revolucionó la tecnología en logística, utilizando algoritmos de rutas, plataformas web, apps móviles, o sea, todo lo que permite que las empresas de logística, despachos de servicios técnicos, etcétera, todo lo que sean operaciones, puedan reducir hasta un 30% el poder y entregar mejor, ¿no?, el servicio a sus clientes, darle un mejor servicio a sus clientes, pero optimizar hoy por hoy casi un 30% en lo que sea es glorioso. Así que la verdad que Brutal. es una súper herramienta. Felicitaciones. Y bueno, esto es solamente una pequeña intro como para que vos ahora nos cuentes bien por dónde viene Silk Road. Oye, sí, de hecho, yo creo que todos los tiempos actuales el reducir los costos en general es como algo que se necesita mucho. Como que creo que hay como dos formas de crecer tu empresa en general: preocuparte de vender más y reducir tus costos. Yo creo que cuando las empresas ya van en una parte como creciente, preocuparse de cómo estoy gastando y haciendo eficiente mi proceso, yo creo que empieza a cobrar mucha relevancia. Hay como ayudar un poco lo que estáis comentando recién, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, siempre era una plataforma de optimización de inteligencia logística. ¿Qué significa eso? Que ayudamos a la empresa de transporte, de retail, de consumo masivo y en general a cualquier empresa que mueva productos dentro de una ciudad a hacerlo de manera eficiente. Entonces, tenemos algoritmos de ruteo, de inteligencia artificial y machine learning que te dicen a ti como cliente, por ejemplo, que repartes productos dentro de una ciudad, con cuántos vehículos necesitas hacer las entregas y en qué orden hacer las entregas para llegar al cliente a tiempo
y reducir así tus costos totales. Entonces, somos tu herramienta en el fondo para poder apoyarte a hacerte eficiente tu proceso logístico. Y no solo quedamos ahí, porque lo importante es que después de que sabes lo que tienen que hacer los vehículos, es saber si es que lo hacen. Entonces, tenemos todas las aplicaciones de Proof of Delivery, que se le llama, que es la información de lo que va entregando el conductor en la calle, para decirte si es que van a tiempo, si es que están atrasados, si es que toman las fotografías, y notificarle a tu cliente final, como por ejemplo con un Uber Eats o en diferentes plataformas que te dicen dónde están los camiones y en cuánto tiempo más va a llegar, que tenga tu propia empresa ese tipo de herramientas y lo pueda hacer eficientemente. Bueno, la verdad, felicitaciones. Y bueno, ustedes, esto nació en Chile, ¿no? O sea, nacieron Sí. en Chile, pero están en toda Latinoamérica, están en Estados Unidos. O sea, ahí contame cómo fue el plan de expansión. O sea, cómo se les ocurre internacionalizar de esta forma. Y va, tenés socios también, por eso digo, cómo se les ocurre, claro, por eso dije, cómo se les ocurre a vos y a tus socios. Y decir, qué bueno el nacimiento. O sea, cómo nace esta idea de armar esto para hacer eficiente la logística. Y después, ¿cómo se les ocurre el plan de crecimiento, ¿no? ¿Cómo lo fueron desarrollando? Bueno, totalmente, como que no es fácil modelarlo, de hecho. No se nota mucho, por mi acento, pero soy chileno, tengo el No te acento. puedo creer, ¿en Es serio? increíble, una novedad increíble de un acento internacional que no se logra notar mucho. Es neutro lo tuyo. Esto de estar Latinoamérica es otra cosa, ¿viste? Bueno, soy de Chile, entonces partimos acá en Chile, allá en Chile originalmente. Y después de a poco estuvimos, no sé si se conocen en la Argentina, pero tuvimos un programa nosotros que se llama Startup Chile. Startup Chile es un programa de gobierno de Chile que ayuda a internacionalizar empresas, como para tener visión un poco más global. Entonces, como de las cosas buenas que el gobierno creó hace 10 años para ayudar a crear un ecosistema emprendedor. Eso nos ayuda a tener esta visión media internacional, de ir creciendo no solo en Chile, sino que toda Latinoamérica. Como decías tú, nos expandimos relativamente rápido. Eso fue entre 2019 y 2021, principalmente por la pandemia. La pandemia fue una cosa explosiva para todos, muy negativa en muchos casos, pero en el sector logístico e e-commerce fue un segmento muy, muy bueno, la verdad, que se vio muy favorecido por la pandemia. Entonces, Simple Route ayudó muchísimo a las empresas de transporte y retail a crecer ahí. Nosotros mismos tuvimos que crecer con ellos. Entonces, ahí es donde hay una oficina en Argentina, en Uruguay, en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos. De hecho, yo ahora estoy en Boston, disculpen, en Chicago, y en Miami también tenemos oficinas. Como que ha sido bien movido, la verdad, por todos lados que hemos estado, porque los clientes han explotado y hemos tenido que ir creciendo. Tenemos clientes desde la PyME, con una licencia, a clientes mega corporativos con miles de vehículos. Entonces, casi que podemos ayudar a cualquier tipo de empresa a crecer por todo. Y con esta visión, lo importante es que tenemos una visión bien internacional de no solamente Chile, no solamente Perú, no solamente Argentina, sino que ser la plataforma uno de Latinoamérica en los próximos 2 años. Claro, muy, muy, pero muy bueno. Aparte, como bien indicabas, el tema de la pandemia, que nadie lo esperaba, nadie lo quería y nadie está contento con esto, pero bueno, hay oportunidades que se fueron dando y con la explosión del e-commerce, nosotros tenemos ustedes conocen seguramente Mercado Libre, ¿no? O sea, como Mercado Libre que también hizo una expansión, se mudaron al CEO, se fue a vivir a Uruguay, todo lo que ha sucedido, pero cómo ha crecido en la región. Pero solamente hablando de Argentina, cómo ha crecido la canal e-commerce y la logística de la mano de eso. Ya la gente quiere las entregas en el día, la gente ya quiere las entregas en máximo 24 horas, no es como antes que decía, te entregan en 72, 96 horas la semana que viene. No, ahora ya todo el mundo quiere ya al estilo Amazon o como en otros países y estamos hablando de un país donde en Argentina no estaban acostumbrados ni siquiera a poner los datos de tarjeta de crédito en una plataforma web, en un e-commerce. Entonces digo, ¿cómo cambió el consumo? Y por otro lado, el consumo conlleva una entrega y la logística es la protagonista. Es muy verdad lo que estás diciendo, porque ¿qué pasaba? Yo diría que hace como año y medio, 2 años, los clientes en realidad no estaban forzados a digitalizarse, como que estaba esta sensación de, sabéis que en algún momento va a lanzar en Sudamérica Amazon, por ejemplo, y debería hacer algo al respecto. Pero pocas empresas realmente estaban haciendo algo al respecto para poder lanzar un canal e-commerce bien pensado y orientado al cliente. O sea, como tú dices, como un par de startups o empresas más tecnológicas como Mercado Libre, estaban preocupados de poner tecnología en el proceso, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría de las empresas seguían muy pegadas en lo tradicional, en que tenían buenas posiciones de mercado y no tenían por qué ir a salir a poner innovación, por ejemplo. Y de repente la pandemia cambió todo. La PyME tuvo que
muchos casos cerrar sus oficinas porque o no habían clientes o tuvieron forzados por algunas medidas sanitarias. El gran comercio en algunos países incluso tuvo que cerrar también por lo mismo, porque la pandemia llegó a ser muy fuerte. Entonces, cuando todas tus tiendas físicas están cerradas, ¿cómo vendes? Claramente está tu e-commerce, pero nunca les has puesto la energía ni la tecnología para hacerlo. La mayoría de las empresas, su canal e-commerce en las grandes corporaciones era como el 4% de sus ventas totales. O sea, es muy poquito. Entonces, ¿cómo pasáis de un 4% a lo que llegaron algunos a ser el 25 a 30% durante el peor momento de la pandemia? Claramente tienes que repensar lo que estás haciendo. Y ahí fuimos como, tuvimos un buen timing nosotros. Estábamos muy, muy posicionados para poder tener capital, porque nosotros habíamos hecho nuestra serie A, que es como una serie, la primera serie grande de inversión en una startup, y posicionados con el capital para poder seguir creciendo. Muy bien. ¿Y cómo se apoyaron en algún tipo de aceleradora, inversores ángeles, un Endeavor, más allá de Startup Chile, ¿no? Que es la parte del gobierno, tuvieron algunas iniciativas, concursos, o bueno, o apoyarse en un Guaira, en un de Telefónica, o en un Endeavor que está en todo el mundo? O sea, ¿tuvieron otras experiencias también, o solo con Startup Chile alcanzó? No, Startup Chile fue como el inicio de todo esto, pero obviamente tuvimos más apoyo. Te comentaste Guaira. Guaira es uno de los inversionistas de primera etapa de Simperot. Nos ayudó muy al principio. Nosotros después, como en 2016, nos fuimos a Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos levantamos una ronda de inversión con inversionistas ángeles y también fondos de inversiones. En ese momento levantamos poquito, poquito para lo que es una empresa, 500 mil dólares. Eso nos ayudó como a desarrollar mejor el producto, empezar a posicionar un poco mejor. Y en 2018, un poquito antes de la pandemia, empezamos a levantar capital en serie. Y así en 2019 hicimos la serie A que te decía. En ese momento levantamos 3 millones de dólares de fondos de inversiones de Estados Unidos, principalmente de Miami, y un par de fondos de Chile. Entonces fue mucho muy orientado al crecimiento, a tratar de llevar esto al siguiente nivel. Y ahora, de hecho, en la última ronda de inversión que levantamos 8 millones, estamos de nuevo muy enfocados con fondos de Estados Unidos, porque siempre nuestro camino ha sido hacia Estados Unidos. Entonces, ese posicionamiento ha ayudado muchísimo y acelera mucho las cosas. Piensan que somos una empresa relativamente joven con el producto. Se la constituye hace 7 años, pero llevamos 5 años realmente en el mercado y ha sido muy explosivo los últimos dos. Entonces, con ese crecimiento, en realidad necesitas capital de riesgo para poder crecer más rápido, porque si no, si sigues el camino más normal, es más lento y te demoras más tiempo haciéndolo. Entonces, el objetivo de una startup es crecer y validar rápidamente las ideas que tiene, y nosotros hemos apalancado mucho eso con fondos de inversión. Claro, muy bueno. Y para transmitir experiencia a cualquier emprendedor, a cualquier startup que esté iniciando, que esté pensando en hacer las rondas de inversión, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, después de cada ronda, ¿qué porcentaje de la empresa tiene que ir cediendo? Eso depende mucho, un poquito del tipo de inversiones que haga y el tipo de empresas, pero en nuestro caso ha sido como siempre en torno al 10-12% de cada ronda de inversión. La última ronda de inversión fue particularmente agresiva, entonces también fuimos incluso mucho buscando más inversionistas grandes. Teníamos buena posición porque podríamos no haber levantado la ronda de inversión. La hicimos más por una decisión de acelerar cosas que otra cosa. Entonces, como el porcentaje varía, eso depende mucho del estilo del inversionista, pero entre 12 a 15 o a 20% es como razonable para un emprendedor nuevo generalmente levantar en rondas de inversión. Nosotros, como ya estamos más posicionados, lo hemos empezado a hacer como dar menos porcentaje por más capital, porque estás con buenos indicadores para poder mostrar cosas, pero en general andan esos montos. Qué bueno. Y fue, digamos, no, nunca es sencillo, digo, pero fue amigable el proceso con Startup Chile, con Guaira, que fueron los del inicio. O sea, estuvieron muy, Diría muy que los primeros. apalancados, o les costó mucho. Sí, al principio es complejo. Yo diría que las primeras rondas de inversiones, que fueron como hace 4 años, todavía Latinoamérica no estaba tan acostumbrada a tanta ronda de inversión, entonces todavía era lento y difícil acostumbrar al ecosistema que había y cómo hacer las rondas de inversión. Ahora estamos en un momento muy bueno, o sea, ya empezaron a aparecer mu muchos unicornios en Latinoamérica, muchas empresas ya se empezaron a vender, los inversionistas están mucho más educados, entonces existe esta visión de cómo hacerlo, pero hace 5 años no. Y hace 5 años había que educar mucho, todavía había que pelear un poco, era mucho más desafiante. Y ahí es donde nosotros como que empezamos a crecer. Y ahora ya en la última, 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 que te dije que se fue hace 4 meses la última ronda de inversión, esa fue bastante fácil, la verdad, como que ya teníamos las conexiones, conocíamos a la gente, podíamos crecer sin gran problema. Ah, ya los conocían a ustedes, ya tienen un posicionamiento, ya tienen un camino recorrido, tienen oficinas regionales, tienen ya un volumen de clientes. ¿Cuántos clientes activos tienen? 1.000 clientes. Claro, ya tenés cómo demostrar y que son licencias, entonces sería con ingreso recurrente, ¿no? Exactamente, nosotros vendemos como SaaS, como Software as a Service, entonces vendemos Sí. suscripciones de licencias, lo justo lo que dijiste tú. Entonces,
esos 1.000 clientes me pagan muchas licencias de la plataforma y esos los pagan de manera recurrente. Entonces no tengo que salir a vender nuevas cosas cada vez que salgo a la calle. Y eso hay muchas cosas que ya están listas y simplemente se reutilizan. Claro, aparte vas mejorando, vas educando al producto con la experiencia de todos. Obviamente, al trabajar con inteligencia artificial, me imagino que van aprendiendo de los casos de tantos, de 1.000 clientes, tenés ya una gran casuística, digamos, como para alimentar a las herramientas, ¿no? Justo eso, como que los clientes ya son tantos, como que los primeros 2 clientes, 5 clientes, 100 clientes todavía eran muy, muy novedosos, qué tipo de rubros son, pero ya cuando llevamos 1.000 clientes en 26 países que es donde estamos presentes, como que hay, no, no todos, obviamente siempre hay casos de uso nuevo, pero la gran mayoría, el 80% de ellos ya los has visto. Entonces, eso valida mucho también para el cliente, sabe lo que estás haciendo. Tienes casos de éxito pequeños y grandes también, entonces, en casi cualquier rubro, lo que ayuda mucho a crecer más rápido todavía. Claro, a mí lo que me gustó, más allá de toda la experiencia que me vas contando, es que pueden trabajar tanto con una pyme, una licencia, como 1.000 licencias de una más grande. Entonces digo, está bueno que también se puedan adaptar y que una pyme pueda aprovechar y tener un servicio profesional como el de ustedes. Entonces digo, no es solamente para empresas grandes. Entonces ahí me parece que también es una colaboración al ecosistema, más allá que es un negocio para ustedes, ¿no? Pero está bueno que la pyme acceda también. De hecho, uno de los como visiones de nosotros, como empresa, nosotros democratizamos el acceso a la inteligencia. Entonces, nuestro objetivo es que la pyme sea más competitiva, que pueda tener mejores herramientas sin tener que estar como asumiendo que vas a perder con el corporativo porque ellos tienen más ingenieros que tú, por ejemplo. Entonces, SimpleRoad está orientado a que la pyme tenga mayor competitividad y es de hecho el 70% de nuestros clientes son pymes. Claro. Ah, bueno, 70 es un montón. Mirá vos. Obviamente Muy bueno. facturan poco las pymes, pero también son la gran mayoría del volumen de los clientes. Sí, mirá qué bien. No, no sabía que era. Bueno, no lo había entendido de esa forma, que era el 70% de los clientes son pymes, ¿no? Qué bueno. Ustedes están, digamos, en un proceso de mejora continua. ¿Tienen el desarrollo es propio? O sea, tienen, o tercero, ¿tienen programadores propios? O sea, ¿tienes todo el equipo propio? De hecho, una de las cosas clave en una startup diría que uno como startup siempre está tratando de innovar, cambiando las cosas, lo que te dicen los clientes cambia de un día para otro, no siempre es lo mismo, entonces por lo mismo es difícil externalizar el desarrollo. En nuestro caso, el core de nosotros es ingeniería. Nosotros, SimpleRoad, nuestro objetivo y nuestra empresa pasa por hacer un buen producto. Entonces, todo el equipo de ingeniería está interno y ese equipo de ingeniería es casi la mitad del tamaño de la empresa. Así que claramente está el foco muy puesto ahí en buenos profesionales. De hecho, la gran mayoría de nuestros profesionales están entre Chile y Argentina. Como que ahí hay mucha gente trabajando, mucha gente preocupada de hacer crecer esta empresa y hacer como al final del día entregar un buen producto al cliente. Claro, muy bueno. ¿Cómo se dan a conocer el marketing y la comunicación? ¿La manejan internamente también o se apoyan en diferentes países con agencias? Tenemos agencias, pero más de PR, como de comunicación, para llegar a medios en cada país, pero nuestro equipo de marketing es interno. Entonces, como que toda la estrategia, ejecución y visión del equipo de comunicaciones viene desde Javiera, que es la directora de marketing en particular, y es la que va pensando los diferentes objetivos de growth, por ejemplo, o también de preposicionamiento de marca, posicionamiento de marca empleadora, como que hay diferentes aspectos de la marca como al trabajar para conseguir clientes, por ejemplo, o que la gente quiera Claro. trabajar con nosotros, que también es una de las cosas clave. Y después para llegar a medios particulares, por ejemplo, algún medio en Colombia, tenemos una agencia particular en Colombia, que ya, de hecho, saber PR, o sea, como prensa, no es tan específico en nuestro equipo. Entonces ahí es donde nos apoyamos de gente externa que nos ayuda a llegar a los clientes correctos. Qué bueno. No, la verdad que es una buena experiencia para transmitir a la gente que siempre podés tener el mix entre equipos internos y externos y formar justamente eso, donde tenés una debilidad, tampoco tenés que crecer la plantilla tuya, contratar gente de PR, no, podés también apoyarte en un externo profesional en cada país y ir trabajando de acuerdo a la idiosincrasia y a los medios y a lo que haga falta en cada país o región. Totalmente, como que lo que dijiste algo clave, es como no tengo por qué desarrollar todas las skills de mi equipo en todas las cosas, tengo que preguntarles cuáles son las competencias core de mi empresa, qué es lo que va a hacer que yo crezca, que siga consiguiendo mis objetivos globales, en mi caso es como expansión y crecimiento, y ahí tengo que poner mi energía, si hay cosas como que son secundarias y no transversales de cómo trabajo, claramente no tengo que poner ahí mi cabeza ni mi equipo. Claro, eso fundamental,
Me encanta porque naturalmente vos lo vas contando, porque es el propio del desarrollo de tu negocio, pero le estamos dando a la gente internacionalización, crecimiento, desarrollo interno, cómo es el marketing. Bueno, lo que hablaste recién de la marca empleadora también como estrategia, que la gente quiera trabajar en tu rubro, justamente tener programadores de primera línea es muy competitivo el mercado. Todas los unicornios se los quieren llevar, todos se quieren llevar, entonces vos decís, cómo trabajo la marca empleadora en cada país para que quieran estar conmigo y que quieran trabajar en nuestra compañía. Eso es muy, pero muy importante y no todos los días se habla desde una empresa justamente cómo desarrolla su marca empleadora para que los elijan a la hora de trabajar. Bueno, y obviamente el posicionamiento, el branding tradicional y cómo prospectar, conseguir clientes y pues también hay que hacer negocios y crecer. Total. Esto es buenísimo. O sea, es que vamos a, ahí estamos por entrar en una tanda, pero algo así en 2 minutos, ¿cómo ves la realidad? Bueno, estamos hablando de Argentina y Chile con los cambios de gobiernos que han tenido, todo para no hablar de política, sino para decir, ¿Qué viene? afecta a la pyme, afecta a los emprendedores, se viene más complejo, o sea, desde el lado de empresarial, de tu visión como empresario y que estás en muchos países, no solamente en estos dos. Claro, totalmente. O sea, Chile, por los que se han visto, elegimos presidente hace un mes. Sí. Presidente joven, de hecho tiene mi misma edad, tiene 35 años, Gabriel. ¿Cómo se llama? En general, como los cambios de gobierno generan cambios en general. No, por lo mismo, no van a entrar en política si no sabemos si son positivos o negativos. En general, uno apunta que los cambios sean positivos siempre, ¿cierto? Que quisiera que el país siempre esté mejor. Pero generan cambios. Y esos cambios en realidad es donde hay que pensar dónde están las oportunidades y los desafíos para los equipos. Yo creo que independiente de cualquier cosa, la región como completa, como Latinoamérica, va a vivir un periodo complejo post-pandemia. Como que en particular en Chile fue lo que pasó. Hubo un crecimiento bastante explosivo este año, que pasó recién en 2021 en términos macroeconómicos. Chile recuperó mucho de los índices de crecimiento de país que tuvo, porque ya se había contraído mucho durante 2019 y 2020, entonces 2021 fue un año de crecimiento extremo para Chile, pero se proyecta de hecho que 2022 va a ser un año lento, independiente del presidente que hubiese salido, porque ya se han empezado a ver los efectos de largo plazo de la pandemia. Entonces, eso claramente apunta a que soluciones, por ejemplo, como que ayuden a eficientar los costos de las empresas, deberían ser algo que crezcan. Entonces, si tú tienes negocios que apuntan aumentar las ventas probablemente esté un poco más lenta porque va a estar un poco más lenta la economía. Pero soluciones que buscan reducir los costos son soluciones anticíclicas usualmente, que son cuando las crisis existen, son las soluciones que la gente tiende a contratar. Argentina ha sido un poco lo mismo también, viene un periodo también complejo económico en general, y hemos observado nosotros en términos generales los clientes lo mismo, como la cliente PYME ha sido bien propenso a comprar nuestra solución porque necesita de alguna forma hacer eficientes sus procesos logísticos. Y con una creciente demanda por parte de los clientes de más despachos logísticos y de e-commerce, que yo creo que independiente de la pandemia eso siempre va a seguir ocurriendo, que los clientes cada día más quieren más productos a más rápido a su casa. Sin perdón, al final del día no estamos en una buena posición para seguir creciendo y todos los que estén en rubros parecidos, donde hayan rubros que estén todavía afectados por el cambio paradigmático positivo de la pandemia y por el otro lado puedan ayudar a reducir los costos, yo creo que van a tener un buen año, la verdad. Bueno, muy, muy linda, muy, muy sintético y muy buen resumen y muy linda visión. Esperemos que arrancando de los países hermanos como Argentina y Chile, toda la región se vea con un aire post-pandémico de buenos negocios para todas las pymes y los emprendedores. Así que muchas gracias, Álvaro. Ahora seguimos después de la tanda, pero te invito a que vayamos a la tanda. Muchas Por gracias a ti. favor, vamos, así seguimos con Álvaro Echeverría, CEO de Simplerooms. Claras y livianas. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos.
Intendencia Menéndez. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y volvemos. Ahí estábamos, volvemos con todo con Álvaro Echeverría, súper interesante. La verdad que estábamos hablando fuera del aire y todas las posibilidades de crecimiento que tenemos, ¿no? Con las pymes y los emprendedores y todavía si tejemos redes y trabajamos en mancomunadamente, creo que sería muchísimo mejor. Y le preguntaba justamente, contanos Álvaro, cuáles son los próximos pasos, productos que se estén por lanzar, como planes de crecimiento que tenga la compañía, porque son muy agresivos a la hora de crecer y está buenísimo. Sí, de hecho ha sido un año de ambición, al final yo creo que estamos 2022, un año de consolidación. Queremos, como te decía antes, ser la plataforma número uno de inteligencia logística, por eso mismo vamos a lanzar una serie B. Esta serie B es como bastante ambiciosa. Queremos con ella posicionarnos ya como el player número uno en toda la región, o sea, en todos los países en que estamos con presencia, tratar de ser el número uno de ellas, de cada uno de ellos. Y por lo mismo la ronda va a ser bastante grande, o sea, en torno a los 30, 40 millones de dólares. Y por lo mismo estamos lanzando también productos nuevos, como que no solo estamos enfocados en los productos de routing de última milla que estamos ahora, sino que para todas estas empresas que hacen servicios on demand, estilo Uber Eats, por ejemplo, que hay que aprender cómo hacer el despacho. Simperrot está entrando muy fuerte con un producto nuevo ahí para asegurarnos, ayudar a las empresas que tengan que hacer despacho en tiempo real, hacerlo de manera eficiente, con buenas herramientas y con inteligencia. Qué bueno, la verdad. Y eso, cuando ustedes lanzan algo, ¿arman mercados de pruebas o lo lanzan en todos los países en simultáneo, generalmente? Sí, de hecho, en general tratamos de lanzarlo en un... Disculpa, en un mercado en particular, partamos que más que un mercado en particular es con clientes particulares, con ciertas particularidades. Obviamente no en todos los mercados de una. Este es el primer producto así como formal nuevo que vamos a lanzar, como todas las startups que sí tienen un único producto y es el que van escalando. Este producto ya sería el primero de ellos, estamos lanzándolo en Colombia, que es donde teníamos el primer cliente grande allá, pero después de ese primer cliente estamos decidiendo ya expandirnos al resto de Latinoamérica, ahora a finales de febrero, así que bastante agresivo hacer el plan con el producto on demand porque estamos viendo mucha demanda, muchas empresas están tratando de ofrecer servicio en tiempo real y al final del día están teniendo hartas dificultades de escalarlo porque no tienen buenas herramientas para hacerlo. ¿Cómo está armada el área comercial de ustedes? O sea, ¿cómo consigue, más allá desde el marketing obviamente, de la prospección y la generación de demanda, cómo trabaja en la parte comercial? Sí, diría que hay como dos segmentos, todo lo que es inside sales, como clientes PYME en el fondo. Clientes pymes principalmente llegan por el canal de inbound marketing, que es como clientes que nos preguntan por demos, nos ven, encuentran buscando por Google, por Facebook, por Instagram, por diferentes medios de comunicación que tenemos. Algunos de ellos piden una demo con nosotros, son procesados con nuestro equipo comercial y se les vende. Otros clientes que son como más digitales, que son self-service, llegan por estos canales de marketing digital y ellos mismos ponen la tarjeta de crédito, les gusta la plataforma y la contratan. Eso dirían como clientes medianos a pequeños. En general los clientes corporativos no se comportan así. Para el segmento más corporativo tenemos algo más tradicional de venta, que son equipos más de outbound, que son clientes que contactan a los clientes, los llaman por teléfono, les mandan correo o redes de contacto, y al final del día terminamos vendiendo soluciones a ellas que son mucho más corporativas y soluciones más de largo plazo. Se demoran mucho más en venderse, pero tienen un retorno a la inversión mucho más alto también. Claro. Bueno, muy bueno. O sea, es que cuando hablabas del inbound, ¿trabajan con algún tipo de herramienta tipo HubSpot o alguna similar como para
trabajar inbound marketing o estar en desarrollo interno, como ustedes tienen programación interna, capaz de que desarrollan su propio software de inbound o trabajan con justamente una herramienta ya preestablecida. No, de hecho, ahí es del tipo de cosas que hablábamos antes, ¿cierto? De que cosas que debería hacer yo, ¿no? ¿Cierto? En ese caso en particular, todo el ejercicio de ingeniería de nuestro equipo lo hemos enfocado en nuestro producto. Entonces, todas estas herramientas, por ejemplo, de marketing digital, utilizamos herramientas externas. Creo que en particular en marketing usamos una que se llama ActiveCampaign, que es como una plataforma bien conocida, estilo como HubSpot, que nos ayuda muchísimo con todas las plataformas que utilizamos, pero ahí es donde preferimos contratar soluciones que ponernos a desarrollar cosas con nosotros, porque estamos reinventando la rueda. Y como que, claro, ¿cuánto podemos aportar nosotros haciéndolo nosotros? Y ponemos nuestro equipo de ingeniería haciendo las cosas que sí sabemos que vamos a aportar un montón. Claro. ¿Y podés repetir cómo se llama la herramienta si le dejamos a la gente para que investigue? ActiveCampaign, como campaña. Perfecto, ActiveCampaign, buenísimo. Así también se investiga, y más allá de HubSpot, o bueno, después están todos los Salesforce y todas que tienen su plataforma también, su suite de marketing y SAP Business One, todo para cuando son pymes, pero está buenísimo, con tanto HubSpot, bueno, como ActiveCampaign, evidentemente les da resultados. El tema del ciclo de venta, justamente ir analizando los diferentes ciclos de venta que ustedes tienen, ¿viste? Más largo, la venta B2B consultiva corporativa, que es más rentable, pero por supuesto tiene un ciclo de vida, el ciclo de venta, más largo. Lo van midiendo y vos decís, bueno, ¿tenemos tanto porcentaje de ventas anuales de ciclo largo o tienen un ciclo medio? ¿Cómo lo van llevando? Me pregunto, diría que nosotros tenemos dos segmentos diferentes, como te decía, PYME y corporativo, y tienen ciclos de venta muy, muy diferentes. El ciclo PYME, el cliente PYME en general se demora, en nuestro caso, de 2 a 3 semanas en cerrar. Como que no es un cliente que se demore mucho en contratar la plataforma. En cambio, por el otro lado, para el cliente corporativo, ese ciclo de ventas es más largo. Diría que de 6 a 8, incluso 10 meses para el cierre. Esos clientes son de muchas más licencias, pero el ciclo de venta es muchísimo más consultivo, como estabas diciendo tú. Yo ese término súper clave, venta consultiva. No es que le haga una consultoría a la gente, para los que nos escuchan, ¿cierto? Sino es que trato de entender su problema mucho más al detalle. Entonces la venta se vuelve más especialista, no simplemente no es tan transaccional. Entonces eso hace que tenga que saber tener vendedores también mucho más especialistas, y los ciclos de venta pasan por construir business cases, por ejemplo. Claro, muy bueno. ¿Saben que hemos tenido un caso de una compañía que comercializaba plantas industriales? Entonces imagínate que una planta industrial no tenés un proceso de decisión muy corto. Entonces desde el contacto a la venta, el plazo máximo había sido 2 años y medio. Entonces un ejecutivo profesional, un ejecutivo de ventas, tenía en su pipeline potenciales clientes, claro, pero eran de ciclos de 2 años y medio. Era venta consultiva, hiper profesionalizada, pero muy, muy largo. Entonces, para la compañía tuvimos que desarrollar departamentos alternativos, ¿sí? Por ejemplo, como eran plantas industriales, conllevaba muchos repuestos que llevan una planta. Entonces, al instalar una planta, lo primero que decía era cómo preveemos compras futuras, que en lugar de que demoren 8 meses, 12 meses, que diga, bueno, vamos a comprar los repuestos, el primer kit de juntas de bombas industriales. Sí, bueno, se va a desgastar a los 6 meses, ya al segundo mes ya esté hecho el pedido para que esté entregado en tiempo y forma, para que se cambie como corresponde, para respetar la garantía de todas las bombas de la planta industrial. Y así, la parte de repuestos pasó a ser el área de mayor facturación interanual de la compañía. Obviamente, la planta industrial entera era más rentable, pero tardaba una venta de 2 años o 2 años y medio. Entonces, ¿cómo ustedes tienen justamente la venta B2B consultiva de ciclo más largo, pero también tiene la de pymes que es más corto? Entonces una cosa complementa con la otra. Entonces por eso doy este ejemplo, tal vez aburrido, pero para que se entienda qué bueno es tener ese doble ingreso de facturación, ¿no? De clientes. Totalmente, porque por ejemplo, decís ciclos de venta como los que dijiste, que se demoran, no sé, 20 meses, 18 meses, el equipo tiene que de alguna u otra forma comer en el intertanto. Entonces, te puede quebrar la empresa si es que te perseguís deals tan grandes, porque de repente la probabilidad de algunos incluso no es garantizado que por 18 meses vaya a cerrarlo. Entonces, yo creo que tenéis que balancear bien las dos cosas. Deals que hagan crecer explosivamente la empresa, pero en el corto plazo ir construyendo algo constante y pequeño. Por eso nosotros tenemos este grupo de inside sales que se preocupa construir lo constante. No van a vender $100,000 por mes, sino que va a ser algo de a poquito, que va creciendo, va construyendo, y cuando no te das cuenta, ya son muchas las ventas de eso. Pero es algo que se va construyendo a través del tiempo.
No, no, buenísimo, buenísimo. Y para ir cerrando, ya y obviamente te agradezco muchísimo, te pido una reflexión para esa pyme, para ese emprendedor que está pensando en internacionalizar o que está, viste, con, como nosotros decimos, la nubecita gris arriba de la cabeza por todo el tema de pandemia y que tal vez se vio muy afectado con sus equipos comerciales o con el negocio, que han desaparecido clientes. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que... como para darle un mensaje de aliento de alguien que está trabajando y con la visión de diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos también, o sea, como para un cierre? Totalmente, yo creo que primera cosa que yo creo que para internacionalizarse hay que estar menos listo de lo que uno piensa. A veces uno piensa que hay que estar muy preparado, tener todo un business plan, muchos recursos, estar muy consolidado en tu país de origen para poder salir a otro. Yo creo que en la etapa actual y con la pandemia, la limitación de vender en cada país es casi como nula, la verdad. Yo le vendo a clientes en Uruguay, en Colombia, en Argentina, desde Chile, o siendo chileno, que en este momento estoy en Chicago. Entonces, en realidad, como que la barrera idiomática y latinoamericana, al menos, por ejemplo, está bastante más baja. Todos están ya más acostumbrados a usar el Internet, entonces, por lo mismo, hay que aprovechar. Yo creo que ahora la barrera de internacionalización es más baja. Segundo, como contradiciendo un poco con lo anterior, aun cuando esté más baja, no volverse loco internacionalizándose, porque hay que tener foco. Yo creo que aun cuando sea fácil, hay que quitarse el miedo, pero poner el pensamiento claro de dónde y por qué lo quiero hacer. Y yo creo que con esas cosas voy a empezar a construir bien los mercados y empezar a darle vuelta. Quizás no hacer un business plan tan complejo, pero sí pensar cómo quiero hacerlo y hacia dónde quiero llevar mi empresa. Muy bueno, la verdad, muchísimas gracias Álvaro. Ahora vamos a seguir en contacto en privado y después podemos ir planteando algún día para un LinkedIn en vivo, algo que para dar herramientas a través que justamente usted está con la venta B2B consultiva y LinkedIn es una plataforma muy empresarial, así que creo que todos Totalmente. ganamos con eso. Así que muchísimas Bueno. gracias por esta nota y por participar y te deseo el mejor de los éxitos. No, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. La verdad que, bueno, un lujo la entrevista, un gusto todas las herramientas que hemos podido darles. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y bueno, ahora pido la placa para presentar a nuestro amigo de Paraguay, Marcelo Oeste. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Muy, pero muy buenas tardes, Marcelo Beneste, socio de Next Media, con la actualidad del mundo de los negocios de Paraguay, por supuesto. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien por allí? Aquí estamos al pie del cañón, escuchando al amigo de Chile recién que nos contaba todo de su empresa. La verdad que qué bueno cómo han crecido y cómo les está Sí. yendo tan bien. Y tener presencia en 20 y pico de países, la verdad que corto tiempo han pegado una linda explosión gracias a la pandemia, bueno, Interesante. y a todo el Y esfuerzo. me gustó mucho, perdón, el consejo de la internacionalización, ¿no? Muy, muy, muy piola, muy, muy los pies sobre la tierra, me gustó mucho. Sí. Sabes que, como siempre, pasaron cosas. No, te puedo creer. Pasaron cosas. Mira, si vos estás en la Argentina y pensás que estás dispuesto a comprar el humo que te venden de que Paraguay es como Suiza, estamos bien comparado con el resto, pero pasan cosas. Como por ejemplo, estamos realmente cooptados por la narcopolítica. Los grupos, los cárteles brasileros, como el primer comando de la capital y otros, hacen pie en Paraguay, las bandas son mixtas, digamos, brasiguayas, y tienen comprado gobernadores, diputados, grandes hombres de negocios, y esto se está convirtiendo como en un mini Sinaloa. Anoche, y lo cuento no porque hablemos de policiales, sino porque esto afecta claramente el clima de negocios. Y porque Paraguay está tratando de salir de la lista gris de GAFILAT, que es la lista donde están aquellos países sospechados de lavado de dinero, operaciones poco claras, y Paraguay está en esa lista y está tratando, por un lado, de salir, pero claramente no hace los deberes como para lograrlo. Anoche, en la ciudad de San Bernardino, que es una ciudad que está a 47 kilómetros de Asunción,
Y es, digamos, una especie de mini Pinamar o mini Punta del Este, donde los ricos, los famosos, los caretajes y los aspiracionales van allí a gastar mucho dinero. Hay mansiones impresionantes, las marcas hacen todas sus activaciones en la temporada de verano, que es únicamente durante enero, prácticamente en San Bernardino, y hay muchos festivales, muchos recitales. Ayer había uno llamado Jaumina, o Jaumina, no sé cómo se pronunciará bien en guaraní, perdón, con bandas de cumbia nacionales, internacionales, no sé, Damas Gratis, por ejemplo, que es allá de tu país. ¿Y qué pasó? El sicariato entró en acción. Una persona estando en los balcones, o que son los palcos VIP, digamos, los lugares donde tenés que pagar muchísimo dinero para entrar. Que le pegaron un tiro también a un hombre y una mujer, que la mujer también falleció, algo así. Pegaron un tiro, pero no tiraron al azar. El que murió era un narcotraficante, y claro, la que murió es la esposa de un jugador de fútbol que, bueno, aquí sí juega en Olimpia y en la Argentina jugó en su momento en Colón de Santa Fe. En Colón, sí, escuché la noticia. En Colón de Santa Fe, sí, y lo que se dice, esto no es noticia confirmada, esto es Radio Pasillo y nada más que eso, pero el padre de esta chica era comisario, o es comisario retirado, y también entonces hay algunas versiones que indican que la chica no murió por accidente, la mayoría cree que sí. La cuestión es que dejó tres chicos chiquitos sin su mamá. Quienes la conocen o quienes la conocieron dan fe de que era una madre dedicada, una buena esposa, en fin, una situación muy difícil, pero que se repite cada vez con más frecuencia el sicariato. A plena luz del día, en lugares cuanto más transitados pareciera que mejor, porque es una señal clara e inequívoca de que vamos a hacer lo que queremos, cuando queremos y porque lo queremos. Y las fuerzas de seguridad, tarde o nunca, y el Poder Judicial, ciego, sordo y mudo. Entonces, esto también es parte del Paraguay, queridos compatriotas que nos están escuchando. Con esto también nos tenemos que enfrentar, con esto también tenemos que convivir, con esto también tenemos que ver casi con resignación y con bronca cómo va creciendo y cómo desde el Estado cada vez se hace menos, si es que alguna vez hizo algo, por combatirlo. Entonces, más allá de que la noticia policial, y vi que estaba en la tapa de Olé, o sea, fue más que nada deportivo y policial allá, acá preocupa y mucho, porque es una mancha más en este tigre lleno de manchas de sospecha de lavado de dinero, corrupción, narcopolítica y todo, que es el Paraguay. Difícilmente logremos salir del gafilat, de la lista gris, con este tipo de cosas. También, yo te contaba en el último, en nuestro último encuentro, que fue el primero del 2022, que había una especie de Boca River, de Olimpia Cerro, entre el gobierno y el expresidente Cartes, los dos del Partido Colorado, pero en diferentes facciones, perdón. ¿Y cuál fue la mojada de oreja? El ministro del Interior, si te recordarás que les conté que estaba por presentar una denuncia contra el expresidente Cartes por lavado de dinero, y el expresidente Cartes contraatacó desde sus muchos medios de comunicación con carpetazos, sacando a la luz enriquecimiento ilícito, crecimiento patrimonial no justificado, etc. Ahora bien, el ministro del Interior presentó la denuncia ante la Secretaría de Prevención de Lavado del Dinero, y hay algunas cosas que llaman mucho la atención del presidente Cartes. Aquí muchos conocen, especialmente por la fuerza que tienen sus medios de comunicación, como lo tenemos como que es un hombre que, más allá de lo que se sospeche, es un empresario exitoso, que tiene 40, 50 empresas funcionando. La realidad muestra los números que puso el ministro del Interior y que están levantando algunos medios, es que muchas de las empresas que compró en realidad estaban a punto de quebrar o quebradas, y no logró levantarlas, y algunas terminaron muriendo. Pero llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, Cartes tomó casi en el último año casi 160 millones
de deuda para la construcción de su cementera Concepción. Es un proyecto gigantesco, faraónico, y que pensaban que iba a costar 180 millones de dólares, pero ya están anticipando que se quedaron 60 palos cortos, entonces están viendo de dónde rescatan esos otros 60 palos para completar los 240. Otro tema que llamó mucho la atención es que él tiene, es dueño del Banco Amambay, que se convirtió en Banco Basa, Banco Amambay Sociedad Anónima, y sacó una sociedad de bolsa. Esa sociedad de bolsa está emitiendo más que el Estado paraguayo. Wow. Esa sociedad de bolsa en casi un año maneja el 49% de las operaciones bursátiles en un año. Otro caso que llama la atención, Carte se asoció con la petrolera chilena Enex y lanzó el emblema acá en Paraguay, y hicieron una emisión global de bonos por 45 millones, pero con muchas desprolijidades hasta de escuela primaria, por ejemplo. No tiene, se puso la información sin que se hayan presentado los balances, que es el requisito que le piden a cualquier hijo de vecino. A Carte no le pidieron. Entonces cualquier inversor que quiera decidir si va a comprar o no los títulos de esa deuda no puede tener la información abierta sobre el estado contable de Enex Paraguay. Otro dato es que no han puesto en la publicación los números de certificado de registro ni la fecha de aprobación. Están con XXXXX. Tengo acá ante la vista el documento. 45 millones de dólares registrados en un certificado de registro XXXXX de fecha XX21, del 2021. Así que esto recién empieza. Se está convirtiendo realmente en algo ya más serio de lo que pensábamos, porque el clima de negocios termina de enrarecerse, no termina de enrarecerse, perdón, está mal expresado, sino que se está enrareciendo cada vez más. Algunas empresas que tiene Cartes, Aerocentro, que son de aviación privada, Agrocitro del Paraguay, tiene la compañía Agrotabacalera, la cadena hotelera Lof, la franquicia del Sheraton, tiene dos empresas de pago, tipo como los Rapipago de Argentina, aquí Pago y Pago Express, tiene el Banco Amambay, la sociedad de bolsa Basa, una fábrica de bebidas, Cementera Concepción, Cigar Trading, que trae cigarrillos cubanos, una cadena de empanadas compró con cerca de 70 locales, una cadena de farmacia tiene 160 locales, una empresa que hace inversiones en fintech, tiene asociación con Israel, con la Universidad de Jerusalén, entonces tiene un laboratorio de ideas que se llama HC Innovation, acaba de poner una fábrica de caramelos, una fábrica de pañales, una fábrica de cigarrillos Palermo, que es la famosa empresa por la cual se sospecha que contrabandea cigarrillos hacia Brasil, México, Estados Unidos, etc. Es casi dueño del Club Libertad, entre otras de las actividades sospechosas que presentó el ministro del Interior, es que el Club Libertad figura como deudor de Cartes en casi 150 millones de dólares. Tiene la franquicia de la pizzería Cesbarro, bueno, un montón de una billetera Wally, de todo trae, Tabacaleras, empresa de logísticas, en fin, esto recién empieza, pero como ves, pasan cosas que me quitan el tiempo de contarte cosas lindas, o por lo menos datos de negocios, como por ejemplo, te quería contar que la Secretaría Nacional de Turismo tiene un observatorio turístico que hace informes en forma periódica. Y te quería contar que un sector que está bastante complicadito, supongo que en casi todo el mundo por la pandemia, pero aquí, como no es un país que reciba multitudes turísticas y vive más del turismo de negocios, que claramente es el más postergado de los turismos, arrojó que de los 301 establecimientos que tienen registrados, tanto hoteleros como extrahoteleros, cerraron el año con una ocupación que no llegó al 30%. Los hoteles, o sea, hoteles, el sector hotelero que incluye hoteles, los apartments y los resorts, tuvieron un 27,6% de ocupación. Lo llamativo es que el sector extrahotelero, que ya son las posadas, el turismo rural, glamping, camping, etcétera, crecieron y
llegaron al 40%. Los turistas que ocuparon hotelería y extrahotelería, 52% es turismo interno. Un dato alentador, y yo creo que refleja, repite, en menor medida lo que está pasando en la Argentina, donde lo que se ve es que hay récord de ocupación en Mar del Plata y que todos los centros turísticos explotan. El 18% brasileros, 15% argentinos, muchos alemanes, 6%, y ahí hay otra razón que ahora entre paréntesis te voy a contar, y ahí viene la mayoría por vacaciones. El turismo de negocios murió. Acá tenemos la, no murió, está en terapia intensiva. Acá tenemos la limitante del tema dólar y con la pandemia, las restricciones, mucha gente con Sputnik, entonces entre las vacunas para viajar, el dólar que se disparó y todas las limitantes que te van poniendo al dólar turismo, al dólar, todos los tipos de cambios que tenemos, entonces bueno, el mercado interno quedó como una opción para la elección de centros vacacionales, por eso está tan lleno supuestamente aquí, ¿no? Bien, mira, y te quería contar, te decía el paréntesis de los alemanes, muchos suizos, muchos alemanes, muchos belgas están viniendo especialmente de los grupos antivacunas, y eso está generando muchísima preocupación, especialmente en la zona sur del país donde se están estableciendo. Salud, hay muchos movimientos, están viniendo de a miles, generalmente ya gente mayor retirada que vive de su jubilación, y entre que aquí le sale más barato todo y no hay excesivo control, ni mucho control, ni control a veces sobre el tema de las vacunas, eso está generando una especie de inmigración europea, pero que no alegra a mucha gente y sí preocupa a otra porción importante de la población. Y hablando de, no es negocio, pero ya que estamos hablando de Alemania, un datito de color, viste que se decía que Hitler había sido enterrado en Brasil, que no murió en Alemania, estuvo enterrado en Brasil, y algunos decían que estaba enterrado en Paraguay. Acaba de salir un libro la semana pasada, días atrás, en Brasil, hicieron una investigación y hasta dieron el nombre del hotel en Asunción, donde en el subsuelo estaría enterrado Hitler. Un hotel que está acá en el pleno centro, que pertenece a una fundación germano-paraguaya. Aquí hubo mucho nazi, bienvenido por Stroessner. Incluso hasta a Mengele se le dio la ciudadanía paraguaya, nos enteramos la semana pasada, etc. Pero bueno, un dato, no negocio, pero sí de color. El color más para darle un cierre a todo el panorama de Paraguay que nos has contado, realmente se complejiza para los escenarios positivos que hablamos siempre de negocio. La verdad que la narcopolítica cuando ataca perjudica mucho a todo el ambiente. Mira, me voy a despedir levantando mi mano derecha y haciéndote la firme promesa de que aunque pasen cosas, dentro de 15 días voy a tratar de tener con nosotros al presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, porque están haciendo un trabajo magnífico, trabajando en conjunto con el gobierno para lograr, entre otras cosas, créditos para las MIPYMES, apoyos para los emprendedores. Están haciendo un trabajo fantástico. Entonces, con la mano derecha levantada, te digo, te prometo que salvo que pasen cosas con mayúsculas, negritas y subrayadas, paso de largo. Y vamos a hablar de negocios 100% dentro de 15 días. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Te súper agradezco, como siempre. Estás invitado a quedarte todo lo que quieras en el programa y seguir escuchando y participando con nosotros. Y bueno, ojalá que no pasen cosas así, podemos disfrutar de ese notón con el presidente de la Cámara de Emprendedores. Así que te mando un gran abrazo desde Argentina y espero que en Paraguay se calmen las aguas como por todo lo que fuiste contando. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande para todos, buena semana. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo Bernstein desde Paraguay, el CEO de Next Media. Ahora vamos a la tanda, así volvemos con todo con el amigo Ale Cuquier. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220.
Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Un minuto transcurrió desde las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo despejado y una temperatura de 26 grados. Tenemos la humedad del 28%. Para mañana se anuncia buen clima, el cielo despejado, una mínima de 22 y una máxima de 28 grados. En los Estados Unidos continúan aprobando de manera total las vacunas con la técnica de ARN mensajero. En las últimas horas se aprobó la vacuna de la empresa Moderna, completamente aprobada por la FDA, que viene a ser el ANMAT estadounidense, el organismo que da luz verde a los medicamentos y a las vacunas, en este caso en la lucha contra el COVID-19. Es el segundo fármaco que se autoriza en su totalidad en los Estados Unidos después del suero de Pfizer-BioNTech. Lo cierto es que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense aprobó por completo la vacuna contra el coronavirus de Moderna para personas de 18 años o más, lo que la convierte en la segunda inyección totalmente habilitada contra el virus. A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como la europea de EMA no han aprobado totalmente la vacuna de Pfizer y Moderna por considerar que aún se halla en la fase 3 de experimentación. Por otra parte, en los Estados Unidos han habido algunas denuncias en el mes de octubre a propósito de la vacuna de Moderna que señalaban que en hombres jóvenes habían surgido problemas por miocarditis tras la vacunación. Casos atípicos que surgieron entre hombres jóvenes, dijeron las autoridades norteamericanas en el día de hoy, y por ese motivo la revisión estuvo retrasada y también se retrasó la autorización de su vacuna en adolescentes. Pero con la luz verde que acaba de otorgarle hoy el gobierno norteamericano a Moderna, de esta forma se convierte en el segundo suero que se realiza con la técnica de ARN mensajero, que es una técnica nueva, distinta de la tradicional de virus inactivo con la que se realizan las vacunas tradicionales y que tienen entonces amplia difusión en Norteamérica y en los países donde se comercializa. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. ¡Qué buena la!
con todo y la sección que me encanta, el Consejo de Expertos, y bueno, y con el amigo Ale Cucchiara, analista financiero, y bueno, la actualidad de enero, Ale, en materia económica y el acuerdo con el FMI, o sea, no podemos saltarlo este tema. ¿Cómo anda, Ale? ¿Qué dice, querido? Mira, yo no sé si llamarlo acuerdo, ¿viste? O sea, nosotros tenemos una vicepresidenta que no muestra su título y todo el mundo la llama doctora. Y cuando tiene que justificar que teóricamente es abogada, hay gente que sale a jurar y perjurar que alguna vez fue a estudiar ahí con ella, pero el título no está. Y lo del acuerdo es lo mismo. O sea, ¿qué acuerdo? ¿Qué situación? O sea, sería una buena noticia si yo hubiera un esquema, algo concreto de cuánto se va a pagar. Las únicas cosas que van surgiendo son así como primicias de radio pasillo, o sea, que no, que hasta el 2025 no va a haber esto, que entonces la verdad que yo pido disculpas si no soy optimista, pero los sátrapas que están en el gobierno nos tienen acostumbrados a mentiras, a que Alemania tiene más pobres que Argentina, a que la doctora no estudió pero igual es doctora. Entonces, la verdad que este acuerdo, no sé, en cualquier momento, baja la Virgen María y nos regala algo, no sé. La verdad, no entiendo de qué acuerdo me hablas, mi querido Juancito. Pero bueno, el boceto que tiraron como que supuestamente va a haber un acuerdo de algo. ¿Cómo hace? ¿Calma los bonos? ¿Dispara los bonos? ¿Calmará la moneda o la seguirá disparando sin control? O sea, algunos apuestan a que calma un poquito, otros apuestan a que esto sigue desbocado y no para más. Mira, hay algunas buenas noticias, o sea, de cómo lo tomó el mercado. Qué sé yo, por ejemplo, tenés que, antes del anuncio este, YPF valía 3.60 y ahora vale 4.30, o sea, está subiendo, el mercado está, los ADRs están todos en verde, tenés YPF en 4.30, que yo te digo algunas cifras para los que no están, un banco Alicia en torno a 9.70. Lo que pasa es que, vos pensá que en el mundo de las finanzas hay un montón de personas, digamos, que pueden dar su opinión y que está muy bien que así sea y demás. Pero yo soy muy cauto porque yo hablo para personas que invierten dinero. Entonces, cuando yo, mira, te doy un ejemplo concreto de YPF, por ejemplo. Cuando en el mejor momento del presidente Macri, YPF valía más o menos 40. Más o menos 40, ¿ok? En promedio. Hoy, luego del desastre que hizo Macri y del desastre que hizo Alberto Fernández, etcétera, etcétera, YPF, con un acuerdo con el fondo, vale 4.30. Entonces, eso es lo que de alguna manera uno dice, bueno, evidentemente, con esta carta de intención, que es una especie de intento de decirle al mundo que no arreglamos nada, pero seguimos en la misma. O sea, como yo lo interpreto, que no soy ni optimista ni pesimista, que yo trato de ver las cosas como me parece que son, en realidad lo que fue es una especie de intento de extender las fechas para que Argentina no caiga en default y cosas de ese tipo. Pero acuerdos en sí no hay nada, lo tiene que refrendar el Congreso argentino, hay algunas cuestiones, digamos, que son llamativas, porque el partido gobernante tiene un ala. O sea, si el partido gobernante son sátrapas, ya no sé qué nombre ponerle a los duros de los sátrapas. La verdad, no quiero ser irrespetuoso, pero la verdad que no. Porque, ellos son los que le tiran las bombas al acuerdo, más que lo que yo pueda decir, que yo no soy nadie, ¿no? Soy nada más que un pibe que mira mercados. Entonces, veo que ellos están callados, veo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se... Lo habla de una manera el acuerdo como para la tribuna. Entonces, si yo fuera un tipo con la valijita del Fondo Monetario, estaría preocupado. Entonces, no sé hasta qué punto eso va a generar cambios. Evidentemente, las ADR rebotaron. Los bonos, yo no los sigo mucho porque creo que tener bonos argentinos es un suicidio de corto, mediano y largo plazo, pero algo rebotaron. Ahora, el dólar...
está en 213, 212. A mí me parece que es una hermosa oportunidad para comprar dólares y ojalá cayera un poquito más. Y para todos aquellos que tuvieran ADRs que compraron los últimos días, me parece que es una muy buena oportunidad para salirse del mercado e ir a mercados un poco más, con un poquito menos de riesgo, digamos, ¿no? Porque me parece que tener en la cartera argentina en este momento es un suicidio. Entendido. ¿Y ahí tiene algún tipo de impacto en algún país vecino de la región o ya cada país ya tiene su propio berenjenal como para preocuparse de Argentina también? Mira, no sé qué decirte con eso porque creo que Brasil le está yendo razonablemente bien y con Argentina no demasiado. Chile está metido en su propio problema con un presidente que dio algunas señales que a mí la verdad me gustaron. O sea, su gabinete me gustó que usa saco, me gustó que se cortó el pelo, que ya está un poco más prolijito, que no es tipo ese personaje así como que andaba con un morral y lo único que le faltaba era poner una canción de Sui Generis. Me parece que es como que el pibe está un poco más aggiornado. Obviamente no espero nada ultra positivo, porque están empezando a hablar de la jubilación para todo el mundo, universal, están hablando de los super ricos. O sea, todos los mismos desmadres que encontramos en Argentina los tiene Chile. Yo creo que el único país, digamos, de la región, bueno, Perú y Colombia están un poco mejor. Me parece que México está bastante mejor, mucho mejor. Creo que AMLO, la verdad, Latinoamérica tendría que hacerle un homenaje a un presidente que prometía ser el demonio y la verdad que lo está haciendo razonablemente bastante bien. En términos, digamos, no como persona, pero en términos de gobierno, yo lo compararía con Lagos en Chile, ¿no? Me parece un presidente que digamos, amenazaba con ponerse la gorra de Fidel Castro y la verdad que impecable. Y creo que Argentina, lamentablemente, va a tener los próximos 5 o 6 meses con un problema serio, que creo que ahí es donde me parece que los que hacemos finanzas miramos mucho, que es este gobierno aparentemente, si es lo que dicen los diarios, que son así comentarios, no va a haber déficit cero hasta el 2025. Entonces, va a seguir el déficit por los siguientes periodos, dólares no hay, entonces me parece a mí que la emisión va a ser muy preocupante y la verdad es que no veo de acá a un año o 6 meses, si querés, no veo que el dólar pueda sostenerse en estos valores. Me parece que es ridículo, que es una especie, a ver, es como que ellos quisieran no quedar como los presidentes o como el gobierno que se desmadró el dólar. Pero la verdad que en 200 me parece un artículo ultra barato. Me parece que 213, 214 me parece un premio. Pero lo que pasa es que me parece un premio para aquellos inversores que piensan en el mediano plazo y que tienen dólares y los guardan y no de esos que compran dólares hoy para venderlo dentro de 10 días porque tienen que pagar algo, ¿no? Claro. Sí, esa rueda que estamos hablando no es virtuosa, igual que la alta emisión con el dólar pisado sin conseguir dólares, también va a llevar a una inflación terrible, más grande todavía galopante, cuando estamos hablando del supuesto déficit, que nunca vamos a tener déficit cero, y menos en el 2025 tampoco, porque ya indica toda la historia que... O sea, si vamos a hablar de datos históricos, nunca ha sucedido, todo se va incrementando. Pero digo, seguir con un nivel de emisión grande y pisando al dólar, no dejándolo que se dispare y manteniendo una brecha tan grande y sin poder conseguir, lo único que va a lograr es tener más inflación y eso va a llevar a más crisis, ¿no? Pero no sé qué otra salida le buscan. Absolutamente. Fíjate vos que el ritmo de la inflación... sigue galopante, no solo en Argentina, también en el mundo, aunque con otros valores, porque por ejemplo Chile tuvo un 7%, México tuvo un 10%, Estados Unidos tuvo un 7%, España tuvo un 6,3%, pero lo que pasa es que el problema es que
es que, digamos, Argentina está sufriendo el síndrome de la isla, que es el hecho de que muchas veces, incluso las personas que saben y son bien intencionadas, hay un montón, caen en el tema de decir, por ejemplo, no, esto no se puede hacer, no, esto otro, le tienen tanto miedo a lo que le puedan decir, a las redes sociales y todas estas cuestiones, que ya no se animan a decir una cosa que es real. O sea, qué sé yo, por ejemplo, el único que de alguna manera lo dice, y no lo digo por un tema político, pero al único que los escucha haciendo eso es a Milei y a Spert, que son los únicos dos que abiertamente dicen, podés coincidir o no, pero son tipos que se la juegan por una idea, ¿no? Que los ñoquis no, que esto no. Entonces Argentina, lamentablemente, mientras siga habiendo peronismo, el destino no es muy importante, muy positivo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, lo que digo siempre, creo que para salir del síndrome de la isla, lo que yo le recomiendo a los inversores siempre es, ya que estás viviendo en Argentina y ya que tenés tu negocio principal en Argentina, porque tienen una pinturería, son arquitectos o lo que fuera, lo que tenés que hacer es invertir afuera. ¿Para qué? Para que tengas un abanico de menor riesgo y por lo menos tus ahorros, sacarlos y tenerlos, qué sé yo, en acciones de Apple, ¿no? Si digo, qué sé yo, en oro. Entonces vos de última, cuando tu negocio va mal o tu negocio le pegan porque el dólar pegó una disparada, por lo menos no le pegan a tu ahorro. Porque si tenés todo en un mismo lugar y todo en una misma moneda, se rompe la canasta, se te caen todos los huevos, ¿no? Es como tratar de disminuir ese riesgo. Clarísimo todo, como siempre, Ale. La verdad, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que sea lo más suave posible, pero siempre estamos yendo a más velocidad contra el muro de concreto. Así que bueno, pero que sea lo más suave posible para todos. Lo más suave posible, y mi recomendación siempre para el final, para todos tus seguidores, los que emprenden, los que trabajan, los que son las 4 de la mañana, están pensando cómo cubrir un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Compren dólares a todos los precios que puedan. No es la solución hoy, quizás mañana, pero con eso se cubren del tipo de cambio. Grande, buenísimo, y gracias por la recomendación, como siempre. Un gran gracias, abrazo saludos a desde todos, Buenos chicos. Aires. Saludos chau, también. Chau. Gran abrazo. Bueno, Ale Cucchiara, analista financiero, nos endulza la tarde con todas las noticias. Y hablando de tardes dulces, por supuesto, le doy la bienvenida a Ricardo Miguel Chicolino, nuestro especialista en estrategia fiscal, a quien recibo y agradezco por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Estás muteado, esa frase. Hola, Juan, ¿cómo estás? A Marcelo también lo saludé. Hola, Marcelo. Y como dijiste recién, Juan, bueno, tratando de ver si podemos hacer que la tarde termine bien, ¿no? Y vos sabés que cuesta mucho, es un gran esfuerzo. Dulce tarde, endulzarle la tarde. Yo te dije, a ver si me podés endulzar la tarde. Vos sabés que el lunes pasado hablamos del consenso fiscal, y es un tema que el consenso fiscal es un acuerdo que firmaron el gobierno central y 23 jurisdicciones, porque no lo firmó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el acuerdo fiscal es una ley aprobada por el Congreso donde da pautas a las provincias para que se pongan de acuerdo y armonicen el gran desarreglo que hay en los impuestos provinciales y municipales. Pero resulta que, por una cuestión constitucional, la Nación no podría hacer más que esto, sugerir, porque los impuestos provinciales corresponden a las provincias, es decir, las provincias tienen autonomía para decidir sobre los impuestos provinciales, con lo cual el gobierno sugiere y las provincias pueden ser que sí o no. Pero como el descalabro es tan grande y el gobierno central realmente
si logra armonizar los impuestos provinciales, serían como una muy buena noticia, está buscando de la vuelta para ver cómo puede hacer que las provincias se pongan de acuerdo. Y entonces está buscando alguna norma legal que obligue un poco más a las provincias a hacerle caso al gobierno central. Y bueno, esto es positivo, ¿no? Que el gobierno central siga insistiendo en este tema de los impuestos provinciales y que movilice a las provincias a que se pongan de acuerdo. Y entonces se está hablando de que tal vez surja alguna ley adicional o algún decreto reglamentario donde esa ley que establece buenas intenciones se transforme en alguna norma legal que le obligue más a las provincias, ¿no es cierto? Bueno, este es un hecho positivo. Hay una firme convicción del gobierno de, a través de un decreto, obligar a las provincias a que ordenen los impuestos provinciales. Pero claro, también hay otro tema, ¿no? Este consenso fiscal fijó alícuotas máximas y dijo, en el impuesto sobre los ingresos brutos, la actividad industrial no puede estar grabada una alícuota mayor al 1,5. La actividad comercial no puede estar grabada una alícuota de más del 5. Y así para distintas actividades. Resulta que muchas provincias, más de la mitad, tenían alícuotas menores a este máximo. Entonces, por ejemplo, mirá esta situación, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, si vos tenés una industria, estás exento de ingresos brutos si facturás menos de 156 millones de pesos. Porque si facturás menos de 156 millones de pesos, que son 13 millones de pesos por mes, o sea, tampoco es demasiado. Para una industria no es mucho por, claro, por el volumen. Pero si facturás menos de 13 millones de pesos por mes, estarías exento de ingresos brutos. Si superás 13 millones, estarías grabado a una alícuota del 1,5. Pero ahora pusieron las máximas. Claro, el 1,5. Provincia de Buenos Aires tenía la máxima. Estaba en la máxima. O sea que Provincia de Buenos Aires no la puede subir. Pero fíjate, ¿qué otra provincia industrial tenemos en la Argentina? Córdoba, ¿no? Sí. Córdoba tenía una alícuota del 1,2 hasta 163 millones de pesos. Si facturas más de 163 millones, hasta 163 millones, exenta. Si facturas más que eso, el 1,2. Córdoba puede aumentar al 1,5. Y estamos hablando de aumentar la alícuota en un momento de crisis, en un momento de... ¿Me entendés? Y así hay, así hay más o menos 13 provincias que están en condiciones de aumentar sus alícuotas. Oh, pero entonces más de la mitad de las provincias de la Argentina pueden aumentar las alícuotas en lugar de este consenso fiscal, por un lado supuestamente era para beneficiar y en realidad van a aumentar las alícuotas en la mitad del país. Claro. Digamos, no sabemos si la van a aumentar o no, ¿no es cierto? Porque el Congreso de la Cámara de Diputados y de Senadores de cada provincia tendría que votar el aumento, ¿no? Por mayoría, etcétera. Pero están en condiciones, ¿no es cierto? Y entonces, esto va a llevar a que a muchas provincias que se le quite a esas provincias el exceso que han tomado a nivel de retenciones y de percepciones, que se le quite ese exceso de poder que las provincias ejercen y que les genera permanentes saldos a favor a los contribuyentes, ¿no? Hoy me llamó un cliente, una pyme, y tenía un saldo a favor en Cava de 30 millones y en Catamarca de 27 millones. No. O sea, imagínate. En un bueno, país, pero estaba mal asesorado ese muchacho. Donde no hay créditos bancarios, donde vos no te podés financiar de ninguna manera, tenés un saldo a favor de 57 millones de pesos que te debe dos estados provinciales y que por ese saldo a favor no te pagan un peso de interés
con una inflación del 60%. No, no, es una locura. Es una locura, ¿entendés? Bueno, así que este, por un lado tenemos este consenso que está tratando de ordenar los tributos provinciales y por otro lado, esta cuestión. Este, así que veremos en los próximos días este tema cómo se resuelve, ¿no? Ojalá. Como madura. Claro. Para quedar con una. O sea, nos vamos con una de cal y una de arena, como dicen. Tenemos una y una. No fue tan agria la tarde, lo trataste de endulzar con la noticia de la semana pasada, no nos engañes a nosotros. Así que muchísimas gracias, Ricardo, como siempre. Bueno. Y bueno, obviamente estás invitado a quedarte para el panel con nuestra próxima invitada. Así que ahora vamos a la tanda, así ya directamente presentamos con la placa a nuestra próxima. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Estamos acá con todo. Muy buenas tardes. Te quiero. Hola, Juan. Desear a Noelia. Ahí, me ves bien. A Mitrano, ¿cómo te va, Noelia? Fundadora de la comunidad latinoamericana. Muy bien. Acá con Ami App, estuve mirando, también el Instagram, muy divertido. Queremos concentrar, ¿no? Descubrir todos los showrooms y locales de indumentaria del país en un solo lugar. Ese es el propósito, el espíritu de ustedes. Así es. Bueno, en principio, muchas gracias por invitarme. Feliz año, muchas gracias por darme el espacio. Bueno, te cuento un poquito. Ami App es el nuevo Google de la moda, o por lo menos es a lo que aspiramos. Es una aplicación que busca descubrir y encontrar showrooms y locales de indumentaria de todo el país. Y bueno, cuando hablamos de showrooms y locales, hablamos puntualmente de emprendedoras. Sí, acá el segmento principal no son las primeras marcas, sino emprendedoras de moda. Que se encuentran en diferentes estadios, algunas que recién arrancan, otras que ya son reconocidas, digamos, en la industria, pero es puntualmente este segmento. Y bueno, estamos arrancando en Argentina, si bien la aplicación la desarrollamos hace 2 años atrás, esto fue prepandemia. Prepandemia, ese es buen dato. Esto fue, arrancaron pre-pandemia y los tomó, digamos, ¿no? Nos cayó como un balde de agua fría encima. Igual siguieron, muy bien. Sí. La realidad es que el MVP, o sea, el mínimo producto viable que construimos, fue pensado en base a la compra física, ¿no? O sea, la idea era que por geolocalización vos puedas encontrar marcas y descubrirlas y acercarte y canjear cupones, ¿sí? Porque el showroom, digamos que era una modalidad de compra que apuntaba más que nada a lo físico. Si bien ellos ya habían desarrollado toda la parte de transacciones online, pero
la idea era que vos vayas al showroom, ¿sí? A ver, a comprar, a elegir prendas. Y bueno, justo cuando íbamos a hacer el super mega lanzamiento, cayó la pandemia. Entonces, digamos, en todo este tiempo estuvimos tratando de, bueno, cómo cambiamos, cómo nos adaptamos, y qué es lo que podemos hacer para reinventarnos, ¿no? Porque vos sabés que las aplicaciones, obviamente cualquier cambio que vos quieras hacerle requiere de mucho tiempo, de mucha inversión, de un equipo de trabajo. Pero bueno, estamos en ese camino, en ese camino. Hoy lo que buscamos, principalmente de cara, digamos, al consumidor, a la compradora, apuntando a la mujer puntualmente, que es la que más compra indumentaria, es que ahorre tiempo, es que ahorre dinero, es que pueda encontrar fácilmente prendas y marcas que les gusten, sin necesidad de andar buscando, digamos, por todas las redes. Y bueno, empoderarla también con información, ¿sí? Claro. Cuanta más información, digamos, uno tiene, bueno, mejor decisiones de compra puede tomar. Sí. ¿Cuánto tenés dado de alta? ¿Cuántas tiendas, locales, showrooms, marcas tenés dado hoy de alta? Hoy tenemos 150 y sí, aspiramos a duplicarlo ya para marzo, a duplicar las marcas. Hoy casi todas, en un 80%, son de Capital y GBA. Pero bueno, la idea es empezar a abrir a lanzar las provincias, porque ya obviamente nos han contactado y quieren ser parte, así que bueno, estamos, digamos, en ese camino, ¿no? Tratando de darla a conocer también en todo el país. Contanos operativamente cómo, o sea, yo soy comprador, compradora, y digo, ingreso a mi app y ahí tengo el portfolio de ofertas de diferentes marcas, diferentes showrooms, diferentes X. ¿Puedo comprar a través de la aplicación o tengo que ir después dirigirme a cada tienda para comprarle a cada tienda? Claro, bueno, el tema es así. Vos, una vez que te das de alta, lo primero que vas a ver son aquellas marcas que tenés cerca, ¿sí? Por ejemplo, si la abrís en Palermo, te va a decir, mira, Juan, todas estas marcas están cerca tuyo. Y vos tenés dos opciones, podés o entrar al perfil de la marca, o podés entrar al mapa interactivo que te dice, vos estás acá y estas marcas las tenés alrededor. Sí, es como un Google Maps. Y podés empezar a jugar un poquito, a filtrar por categorías, por estilos, por barrios. Lo que estamos tratando es de incluir la mayor cantidad de marcas posibles, digamos, sustentables, diseño argentino, ¿sí? O sea, de todo tipo, para que haya variedad y para que vos digas, mira, esta marca no la conocía, qué bueno, me encantó. Claro. Dentro, digamos, de la aplicación no se puede transaccionar, sino que hoy funciona como un puente. Sí podés escribirle a la marca para consultarle algo, podés ver su perfil de Instagram, podés ingresar, digamos, a la página web que tiene la marca, pero hoy no hay transacciones dentro de ella. ¿Qué más? ¿Cómo monetizan, bueno, ustedes? ¿Ustedes monetizan con las marcas cuando las dan de alta? Mira, yo te cuento, nosotros hoy estamos en una etapa de soft launch en donde es completamente gratuita, o sea, la estamos ofreciendo gratuitamente porque lo que buscamos es obtener masa crítica. En cuanto a la monetización, eso es algo que estamos validando y seguramente se va a hacer durante este año, a fines de este año recién, una vez que logremos, digamos, tener una gran cantidad de usuarios en la aplicación. Pero seguramente la monetización va a venir por los dos caminos, o sea, tanto como del que la usa como de la marca, ¿sí? Es simplemente, bueno, hacer un mix. ¿Cómo están manejando la parte de marketing ustedes para hacerse conocer, ¿no? O sea, decir, bueno, quiero tener en más provincias, en más lugares, cubrir el país, o lo que sea, ¿cómo maneja su marketing? ¿Internamente, con agencias, lo hacen ustedes mismos? ¿Cómo lo están llevando adelante? Mira, te cuento, recientemente se sumó al equipo
una persona que se dedica exclusivamente a lo que es branding y performance. Entonces, bueno, lo vamos a desarrollar, digamos, internamente, sin agencia, sino que es alguien que se va a dedicar exclusivamente a darla a conocer, tanto para sumar marcas nuevas como para motivar a la gente a que se descargue la aplicación. Son dos cosas completamente distintas. Claro, buenísimo. Y el tema de los medios digitales, ¿en qué canales te encuentra la gente? O sea, obviamente en Instagram, porque lo he visto, pero ¿cómo, digamos, la app te la puedes bajar y dónde pueden bucear para acercarse a ustedes? A ver, nosotros nos vamos a dar de conocer a través de publicidad y seguramente lo que hagamos es convocar a un grupo de emprendedoras que nos hagan a nosotros como de referentes y al mismo tiempo vamos a trabajar con lo que son los influencers de moda, ¿no? Entonces de esa manera se pueden acercar a nosotros, nos van a contactar. Nosotros obviamente tenemos nuestro sitio web, donde ahí está toda la información, nuestras páginas de Instagram, estamos también en Facebook, contamos con una línea directa de WhatsApp. Bueno, ¿ustedes tienen alguna marca que, digamos, marca de ustedes, o se les ocurrió esto porque sí y porque fue un proyecto que decidieron, o están impulsando alguna marca propia de lanzamiento, tuya, de tus socios? ¿Cómo están llevando? Surgió, yo tengo una hermana que es más chica y abrió un showroom ya hace algunos años, si no me equivoco, 3-4 años, en Quilmes. Y le fue muy bien, tuvo un crecimiento exponencial repentino. Y bueno, y de ahí surgió la idea, en una conversación dijimos, che, no existe nada que agrupe a los showrooms, porque la verdad que en su momento era una modalidad de compra que era bastante exclusiva, ¿no? Vos tenías que encontrar al showroom, porque no estaba a la calle, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea. Y bueno, yo empecé a investigar y me encantó, digamos, como proyecto. Así que, bueno, ahora estamos tratando de convertirlo en un modelo de negocios viable, ¿no? Claro. Esa es la idea. Qué bueno. Esa es la idea. Felicitaciones y qué bueno que nos van dando herramientas para justamente para impulsar a que haya más emprendedores, más emprendedoras como ustedes, y con todo lo que nos van contando, decir, bueno, hay que pelarse las pestañas para que esto, hacer el producto mínimo viable, lanzarlo, sí. que nazca el niño, como a veces decimos acá, porque si estás esperando la perfección y la monetización automática, no va a suceder. Es entonces imposible. Hay que remangarse, hacerlo, lanzarlo, tenerlo, soportarlo y bancarlo y, bueno, llevarlo adelante. Exacto, hay que entender que esto lleva su tiempo, que hay que transitar un camino hasta que uno encuentra, digamos, dónde está el valor para la gente, ¿no? Dónde está realmente aquello que vale la pena, en donde la persona está dispuesta a pagarlo, dispuesta a usarlo. Entonces, bueno, hay que transitarlo. Pero lo que está bueno, digamos, de este proyecto en sí, es que no tiene foco solamente en Argentina. O sea, nuestra intención es abrir fronteras. A mí me encantaría llevar a las marcas argentinas al mundo, ¿no? Hay muchas que ya lo están haciendo, que se animaron a exportar, a darse a conocer afuera, y otras que quizá quieren, pero no saben cómo, y bueno, y la tecnología lo que permite es eso. AMI App hoy se la pueden descargar desde cualquier lugar de Latinoamérica, y te pueden contactar, no sé, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Entonces ahí está lo interesante, ¿no? Digamos, como proyecto a lo que aspiramos es hacer crecer las marcas sin fronteras, ¿sí? Que puedan vender a cualquier lugar. Perdón, empoderar también a las mujeres, ¿no? Porque crear una comunidad latinoamericana de mujeres en donde puedan no solamente buscar productos, sino también tener más información sobre tendencias, sobre noticias, novedades, que sea realmente una comunidad de moda. Bueno,
te digo que vos estás hablando de mujeres. El fin de semana acabo de invertir, yo tengo dos hijas, una de 9 y una de 11, mi esposa, acabo de invertir mucho, yo soy el que compra mucho, o sea, compro más que ellas, o sea, te estás equivocando en algo, no nos dejes afuera. Mirá que Juan invierte fuerte, apuesta fuerte todos los meses a regalarle cositas a las chicas. Me encanta, o sea, ojo a mis niñas. Sí, sí, te cuento las cosas que nos van pasando. No nos dejes afuera. Obviamente, digamos, el segmento masculino, a ver, a medida que uno va dando a conocer la aplicación, viste, muchos se han acercado y dicen, che, ¿y para nosotros qué? Yo también quiero saber dónde puedo comprar, porque no sé dónde. Entonces, bueno, seguramente, a ver, ya tenemos una sección masculina armada y seguramente en breve la vamos a dar a conocer, pero es algo que, a ver, que te va pasando y va surgiendo, ¿no? Entonces uno tiene que estar abierto a estas cosas, a estos insights que van apareciendo y que, obvio, que obviamente sirven y crean valor para la audiencia. Hago el chistonto, pero te digo que es verdad. O sea, es verdad. Así que te estoy, suena chiste, pero te digo, me encanta y solamente entre fiestas, viste, la típica Navidad, Año Nuevo, Día del Niño, Día de la Madre, Día de San Valentín, los cumpleaños, o sea, mirá todas las fechas que estoy diciendo donde hay regalo. O sea, solamente las fechas tradicionales más los regalos ocasionales, porque sí. Entonces, este varón te dice, mirá que yo compro. Así que sí, por supuesto. No nos dejen afuera. Y hablando de no nos dejen afuera, tenemos, mirá, Ricardo Chicolino, que es nuestro experto en estrategia fiscal, donde te va, ahí, el APA, me gusta que lo digas así, porque APA te va a hacer alguna pregunta en la cual te va a descolocar seguro, y tu tarde dulce se va a poner agria, como me hizo a mí ya recién hablando del consenso fiscal, que todo el que me mató, me arruinó en la tarde, y está Marcelo Beresteyn desde Paraguay, hablando de cosas internacionales, como vos decías recién, tenemos a nuestro amigo columnista desde Paraguay, que se quedó amablemente escuchándonos, así que tenemos dos casos, uno que te va a endulzar desde Paraguay, el otro que te la va a dejar bien agrio desde Argentina, pero no importa. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Ricardo? Me cuesta mucho hablar con Noelia. Después de yo te estuve escuchando igual, ¿eh? Yo te estuve escuchando y... No, te estuve escuchando y lo que contabas, digamos, de todo lo que es el nivel impositivo, bueno, en Argentina es un sufrimiento, vamos a decir la verdad. Sí, tal cual. Pero bueno, me encanta tu proyecto. Estuve mirando recién, me parece bárbaro. Adhiero a Juan, que podamos también entrar y buscar. Y bueno, por ahora tu la adhesión o la incorporación es gratuita. Pero siendo un medio virtual, en el momento que la monetices, vas a tener que tributar impuesto en todas las provincias, porque la virtualidad, exacto, lo que hace es eso, ¿no? El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto eminentemente territorial. Es decir, hace años atrás, uno para pagar ingresos brutos tenía que tener una actividad física en una provincia, ¿no? Pero no cualquier actividad física, sino una actividad física destinada a desarrollar negocios en esa provincia. Bueno, hoy con la virtualidad, la actividad física se suplantó por la virtualidad. Entonces, el hecho de que alguien te contacte de una provincia, como eso en el Google Analytics queda grabado, ese contacto virtual se considera igual al contacto físico, se considera igual a tener actividad física en la provincia. Pero bueno, es un tema que para Noelia quedará para cuando monetice el negocio, ojalá que sea pronto. Claro, yo, a ver, te pague mucho impuesto porque eso significa que va a ganar mucha plata. Conozco el tema bastante de cerca porque mi trabajo actual, o sea, este es mi proyecto como emprendedora, ¿no? Pero no me dedico full time a esto, sino que yo trabajo en empresa familiar como responsable de e-commerce
y me aboco mucho a lo que es Mercado Libre. Entonces, este tema lo conozco, pero muchísimo. En AmiApp, la realidad es que todavía no sabemos si el modelo de negocios va a estar focalizado en la transacción, ¿sí? Porque puede ser que sea por publicidad dentro de la aplicación, que sea a través de un costo extra que pague el consumidor para obtener, no sé, ciertos beneficios adicionales, como descuentos, como no sé, entradas a cierto tipo de eventos. Es tan amplio y es tanto lo que se puede hacer que todavía no sabemos si es por ahí el camino o si la comunidad va a valorar más otro tipo de cosas. Por eso es que es tan importante la validación, ¿no? Esto de convocar un grupo de emprendedoras, de marcas, de consumidoras de showrooms, e ir contándoles e ir aprobando con ellas todos los cambios que uno quiere hacer. Digamos que es un trabajo en equipo. Claro, muy bueno, muy bueno. ¿Sabés que puedo hacer un comentario, Juan? Por favor. Vos sabés que, un poco siguiendo lo que comentaba recién Noelia, ¿no? Mirá lo que le pasó a Mercado Libre. Resulta que una empresa que está ubicada en cualquier provincia, la contrata a Mercado Libre para que le haga publicidad en sus páginas. Entonces Mercado Libre le factura a esta empresa. Suponete una empresa que está en Salta. Sí. Le factura a esta empresa que está en Salta porque Mercado Libre le hace la publicidad y paga impuestos en Salta. Pero resulta que viene Santa Fe y le dice, mirá, la publicidad vos se la vendiste a una empresa que está en Salta, pero ¿sabés qué? Hubo un tipo que entró en Santa Fe y compró. Vio la publicidad y compró. Sí. Entonces, Mercado Libre, vos no tenés que pagar en Salta, tenés que pagar en Santa Fe. Porque el verdadero usuario del servicio está en Santa Fe. Entonces, es el tema de virtualidad, desde el punto de vista tributario, es un tema que recién se está empezando a analizar. No hay reglas claras todavía, claro. Claro. Exacto. Entonces, exacto. Son temas que generan a veces problemas porque no está muy claro, muy definido de cómo actuar. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Es en otros países está más desarrollado. Claro, claro, está más tabulado, más desarrollado, está más, es más universal el tema acá, con tal de que paguemos algún impuesto más, nos van metiendo la cookie y nos van persiguiendo, haciendo un remarketing por todos lados. Marcelo, vos que estás desde Paraguay, ¿cómo, no sé si tenés algún caso o conocés, o está buenísimo que ya la conozcas a Noelia para cuando te hagamos el puente para Paraguay? El lanzamiento en Paraguay. Sí, perfecto. Mira, varias cosas. Primero, felicitaciones por el proyecto, interesantísimo. Segundo, acá en Paraguay hay algunas iniciativas también de empoderar a emprendedoras MIPYMES. Hay mucha movida en ese sentido. No conozco productos similares a los tuyos, y sí decirte que aquí la ropa de Argentina es muy, muy apreciada. De hecho, creo que Carlitos Canudas, que es un consultor de franquicias, había hecho o solía hacer un relevamiento anual, y en algún momento, no muy alejado, años atrás, 2 o 3 años atrás, había cerca de 70 marcas argentinas franquiciando en Paraguay, muchas de ellas de indumentaria. De hecho, en los principales shopping te vas a encontrar muchas marcas argentinas, como los locales top o premium, o claramente estamos hablando de marcas reconocidas en el mercado local, y que las paraguayas cuando van a Buenos Aires se mueren por ir a comprar, especialmente ahora con el dólar a 2.16, claro, como escuché. Pero sí, las marcas argentinas acá son muy apreciadas, y de hecho está lleno de boutiques de barrio donde la ropa que ves no son argentinas, no de marcas, pero sí de la calle Avellaneda o similares.
O sea, la ropa argentina de, con marca o sin marca, acá es muy, muy apreciada y hay mucha movida, evidentemente es casi como un movimiento global, no tácito, de empoderar a emprendedoras, emprendedoras textiles o emprendedoras artesanas que estén vinculadas con, de una u otra forma a este tipo de actividades. Así que lo mejor, que valides tu modelo pronto y tráelo. Sí, por supuesto, por supuesto. Por ahora, lo menos para decirle a Ricardo, mira, acá pagamos solamente el 10% de impuestos. Claro. Vamos, ves. Lo haces así, lo haces así, chiva, 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 chiva. Yo te dije, Noelia, que había uno que te lo iba a endulzar, ¿viste? Desde Paraguay, claro. Está endulzando, hasta está tentando por la baja alícuota, sí, sí, total de impuestos que se tiene. O sea, es muy bueno. Vos sabés que una de las cosas que me anoté justamente para charlar tiene que ver con eso, ¿no? Las oportunidades que tienen los showrooms de Argentina, en su mayoría diseñadores, afuera. Porque somos, a ver, tenemos un nivel de innovación y de creatividad que es muy buscado. Entonces, es realmente una oportunidad muy grande y un desafío también para ellos. Y qué mejor que ayudarlos desde AMI a que puedan volver, digamos, ese sueño realidad. Así que bueno, me alegra escuchar que en Paraguay, digamos, hay un mercado para conquistar. Sí, hay, hay. Y sabes que tu nombre tiene mucho de místico, no sé, yo cuando en los años 80 trabajaba en una editorial y nuestro bestseller era un libro que llamaba AMI, el niño de las estrellas, que era un chico que soñaba y conseguía lo que se proponía, así que mira vos, puede ser también AMI App la que te haga llevar al estrellato. Perfecto, me encantó. Sabes que Generadores TV es la radio que se ve, y bueno, acá tratamos de dar herramientas para pymes, emprendedores, todo, así que la verdad que espero que te lleves algo lindo de acá, de esto, y con estos genios. Seguro. Que a hacer panel, y bueno, que gracias. Obviamente después contáctense, mándense mail, esto es networking positivo, y ojalá que todo sume, que todo puedan crecer, así que la verdad muy, muy contentos de que estés con nosotros, te deseamos lo mejor, espero que pronto tengamos otra nota en la cual me digas, ya lanzamos más, ya ganamos más mercado, ya tenemos el doble, como querías tener, lugar de 150, ya llegamos a los 500, sí. no a 300, sino llegamos a los 500. ¿Cuáles son los próximos pasos, Noelia? Así me vas para ir cerrando. Mirá, en los próximos meses la idea es empezar a sumar marcas de todas las provincias y a partir de marzo ya arrancar con activaciones, ¿sí? O sea, empezar a que las marcas puedan generar cupones de descuento, hacer publicidad más fuerte, y de viajar un poco por el interior y conocer, digamos, a las emprendedoras, ¿no? Vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que es Argentina durante este año. Y bueno, después, a partir del año que viene, vamos a buscarle la vuelta para arrancar en Uruguay, en Chile. Estamos viendo por dónde, pero la realidad es que el foco está en Argentina. Por este año sí. Muy bueno. Bueno, ahí Marcelo ya dejó su mail en el chat, que no sé si lo estás viendo, y seguramente Ricardo hará lo mismo, así que ya se pueden contactar en cualquier momento para poder seguir en contacto y ver todo el desarrollo de la marca, de la aplicación y de las marcas que estén con ustedes. Así que te agradezco muchísimo, Noelia, y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Un gusto. Que pronto, como te dije, estés nuevamente con nosotros. Obviamente, Ricardo, un gran abrazo y como siempre un lujo tenerte. Marce Beresteyn desde Paraguay también, el CEO de Mixmedia. La verdad que muchísimas gracias por quedarte y por acompañarnos. Y bueno, y ojalá que se puedan hacer cosas y ayudemos a Noelia con su emprendimiento para que penetre en Paraguay. Así que bueno, un gran abrazo a todos, otro para los barbazos que nos abren la puerta de su casa, para Emiliano, mi socio, como siempre, mi familia, Mari, Caso, que me banca todas las locuras, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en esto que vamos a llamar Generadores TV, como todos los lunes de 18 a 20 horas, en este
cuarta temporada, que la verdad que estamos, ya no lo podemos ni creer, 4 años al frente de esto, muy contentos y agradecidos con todos los que nos ven y nos escuchan. Así que hasta la próxima semana. Ah, y no se olviden, el jueves tenemos LinkedIn Live, que como todos los jueves, 16 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.